Ya estamos grabando. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes, tenemos un nuevo taller con David Miller para julio, el 3 de julio a las 5 p.m. Colombia, México, Perú, 9 p.m., 7 p.m. Argentina. Este es un taller muy interesante que va a hacer David Miller sobre el Homo Omega. Los arturianos sostienen que está ocurriendo una transmutación desde el Homo Sapiens hacia el Homo Omega, hacia una persona consciente, iluminada, que siente compasión y amor permanentemente, el Homo Omega. Entonces, a través de canalizaciones con Juliano, que nos va a comentar todos los aspectos de la transformación hacia el hombre y la mujer Omega, mujer, hombre, Omega, lo llama Juliano, y bueno, y nos va a dar instrucciones para cómo sumar a esta transmutación, cómo utilizar el tiempo que nos queda para esta enorme transmutación. Así que altamente recomendado este taller con David Miller sobre el Homo Mujer Omega. Muy bien, entonces sí, ahora nos vamos a preparar para iniciar nuestra meditación de hoy. Y recordemos que tenemos un cuerpo físico que tiene emociones, sentimientos, que vive en esta tercera dimensión. Entonces vamos a ocuparnos un poquito de este cuerpo físico, de este centro emocional, de estos sentimientos, sensaciones, impulsos que tenemos en el 3D, para poder liberar un poquito la frecuencia baja y poder acceder a la alta frecuencia, a la quinta dimensión. Entonces los invito a que tomemos la posición de meditación. Vamos a tratar de conectar con el cuerpo físico, soltar toda tensión en la cabeza, la frente, la mandíbula, relajando toda tensión, bajando a la garganta, relajando el centro de la comunicación, bajando al corazón, aflojando esa tensión, ese blindaje que todos tenemos en el corazón. Para ello vamos a enviar la respiración al corazón, vamos a enfocar la atención en el corazón. Y de esta manera activamos la energía que habita en el corazón, la energía del amor conciencia. Bajamos un poquito al plexo solar arriba del estómago y aquí sí nos encontramos con el centro emocional, el tercer chakra. Se llama Manipura en sánscrito y vamos a observarlo. No queremos ni expresar las emociones ni reprimirlas. Queremos observarlas a través de la observación desde la conciencia. ¿Por qué? Porque a través de esta observación desde la conciencia iniciamos un proceso de desidentificación emocional. Nos vamos separando de la emoción, nos vamos saliendo de ese patrón emocional, de ese programa genético que tenemos al nacer. Cuando despertamos, el despertar espiritual y todos los pequeños despertares que vamos viviendo nos ayudan a trascender esta limitación genética, este programa genético, estos comportamientos mecánicos. Entonces podemos traer conciencia a esto y trascenderlos desde la observación. Entonces observamos. Especialmente los invito a observar qué emoción tenemos hoy con nosotros. Observamos sin crítica, sin juicios, desde un estado más centrado. De equilibrio. Puede ser que tengamos una emoción clásica como es la frustración. Observamos
o enojo, rabia, tal vez desilusión, a lo mejor amargura y resentimiento con otra persona, con la vida. Observamos. A veces es fácil reconocer una emoción. Estoy enojado. A veces es difícil porque la emoción es muy sutil, es una tristeza, es una melancolía, y no me doy cuenta muy bien de esta emoción. En ese caso observamos el espacio vacío, el espacio vacante. Y a través de esta observación nos vamos separando de los patrones emocionales, de las creencias mentales, creencias limitantes que nos limitan. Entonces soltamos todas estas creencias del cuerpo mental, soltamos todo este trauma emocional del centro emocional y liberamos el cuerpo de tercera dimensión de este peso de creencias limitantes, de emociones incómodas. Despacito, a través de esta observación, logramos la trascendencia genética. Estos comportamientos limitantes empiezan a desaparecer y me vacío a través de la planta de los pies de estas emociones que no me sirven más, de estas creencias antiguas, y liberamos, conectando ahora con nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo campo áurico, y vamos a titilar el aura. Acelerando la titilación del aura, logramos expandir la conciencia, logramos elevar la frecuencia vibratoria del aura. Entonces los invito a que vayamos a realizar esta titilación. Vamos a titilar así como titila una estrella y vamos a acelerar el pulso de esta titilación. Entonces iniciamos. Ta, 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 ta. Y abrimos un corredor de luz en el techo de la habitación donde ustedes se encuentran. Nos vamos a proyectar con el pensamiento por dentro de ese corredor al templo de cristal de Arcturus. Voy a contar hasta tres. Cuento 1, 2, 3. Y ya estamos descendiendo en el templo de cristal. Nos dejamos atraer por nuestro cuerpo de luz de quinta dimensión que nos atrae como un imán. Inmediatamente respondemos a esa atracción y nos integramos, nos unimos, nos fundimos en nuestro cuerpo de luz de quinta dimensión. Luego de esa fusión, empiezo a percibir que algo en mí se eleva, se expande. Estoy unificado a mi cuerpo de luz de quinta dimensión. Podemos percibir el impacto de este encuentro. Como si nuestro ser superior descendiera en este presente y podamos vivir esta experiencia, nuestro ser superior de nuestro cuerpo de luz, con todo su esplendor
con toda su conciencia, toda su luz, todo su amor incondicional. Muy bien, ya dentro del cuerpo de luz de quinta dimensión nos dirigimos al salón de eventos donde vamos siempre, donde nos están esperando los maestros y guías del Triángulo Sagrado, a quien amablemente vamos a mencionar por sus nombres, a llamar. Cada vez que los llamamos, que los mencionamos, que los invitamos, ellos responden a su manera, ya que en la tercera dimensión existe el libre albedrío. Si yo no les doy mi permiso, mi invitación, mi intención de que participen, de que nos ayuden, de que nos activen, de que nos ayuden a sanar, ellos no pueden interferir en nuestro libre albedrío. Así que ahora vamos a transmutarnos, vamos a volvernos ese ser superior. Entonces vamos a mencionar a algunos de los maestros ascendidos, los maestros pleyadianos, Patá, Tara, Quan Yin, Mitra, Selioá, Osajá, Alción, Aluxar, Actur, Mayola, los pleyadianos nativos, jefe Águila Blanca, jefe Corazón de Búfalo, jefe Caballo Loco, mujer Ternero de Búfalo Blanco, mujer Medicina de Águila Blanca, mujer Espíritu de Fuego, los maestros arturianos, Juliano, Elioá, Baiwamos, maestro Tomar, Lord y Lady Arturus, los maestros metafísicos, Kutumi, El Moria, San Germán, Serapis Bey, Sanat Kumara, Lord Buda, Jesús, Ananda, Emanuel, el gran Melquisedec, Ashtar Sheran, la presencia dorada de los arcángeles, Miguel, Chamuel, Rafael, Gabriel, Alariel, Imerbael, el arcángel Metatrón, el señor de la luz y sus ángeles. Invitamos a los maestros intraterrenos de todo el planeta, el maestro Adama de la tierra intraterrena de Telos con su consejo de mayores, los 13 reyes de Shambhala Agartha con su regente actual Lord Aniruddha, a todos los representantes de las ciudades intraterrenas de todo el planeta los invitamos a participar, a que se sumen a este gran esfuerzo galáctico para apoyar a la Tierra en su proceso de ascensión personal y planetaria. Invitamos a seres de sistemas planetarios de Sirio, Pléyades, Arcturus, Lira, Venus, Andrómeda, Alano, Antares, y uniéndonos con ellos, formando una gran familia galáctica de luz. Nos están apoyando en este proceso de ascensión personal y planetaria. Nos están asistiendo en este proceso de transmutación a una conciencia de mujer, hombre, omega, a un amor incondicional de mujer, hombre, omega. Muy bien. Entonces los maestros forman un gran círculo de luz en este gran salón y nos piden que nos coloquemos en el centro de este círculo de luz. Flotamos hacia el círculo de luz, nos colocamos en el centro de los maestros ascendidos, de los arcángeles. Ellos forman un mudra con sus manos y empieza a desplegar una luz desde sus manos, la luz cuántica dorada alquímica de Omega, que empieza a salir de las manos de los maestros y nos empieza a rodear, formando una esfera translúcida, perfecta, dorada. Nos encontramos flotando en un estado de semitrance dentro de la esfera. Podemos percibir el poder de la luz de Omega, que tiene una alta frecuencia vibratoria,
es tan intensa la energía que empieza a esta luz dorada de Omega empieza a caer como una lluvia de luz, gotitas y filamentos dorados que empiezan a caer sobre el cuerpo etérico, sobre el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Esta luz de Omega es cuántica, quiere decir que al caer en el campo áurico empieza a alterar el campo electromagnético del aura, lo empieza a purificar, empieza a liberar traumas, shocks del pasado, del cuerpo emocional, toda esa memoria de vidas pasadas, todo ese sufrimiento está registrado en el cuerpo emocional. Entonces esta lluvia de Omega nos ayuda a transmutar, a liberar esos traumas de esta y otras vidas. Entonces hay reminiscencia de traumas de vidas pasadas que no hemos podido completar y quedan esas reminiscencias que esta luz de Omega nos ayuda a trascender, a liberar, a purificar. Entonces estamos recibiendo, lo podemos visualizar claramente, estamos flotando en esta hermosa esfera dorada de Omega, recibiendo la lluvia, gotitas y filamentos de luz de Omega que caen en nuestra aura etérica, que caen en el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y es liberado, purificado, transmutado, trascendido. Estamos recibiendo esta sanación personal. Y vamos a pedir por las personas que necesitamos pedir por su salud. Voy de vuelta a pedir por el bebé Eloy, que va a tener una operación esta semana que viene, a ver si puede empezar a recibir alimentos en su estómago. Se está alimentando con una sonda. Entonces les pido a todos que apoyemos con nuestro amor, con nuestra luz de Omega, al bebé Eloy, que recibe esta lluvia que se la facilitamos nosotros. Recibe donde esté ahora esta hermosa lluvia de luz de Omega y lo va a ayudar en su campo electromagnético a poder recibir esta operación exitosamente. Todos lo apoyamos. También quiero pedir por la mamá de Baltasar, Juana Yanis, que está en terapia intensiva hace ya tiempo. Por favor, Arcángel Rafael, envuelves su aura con tu rayo verde, esmeralda y dorado y ayuda a eliminar este virus al pequeño Eloy, curar sus dolencias, sus limitaciones. Y a cada uno de ustedes que quiera pedir para alguien, este es el momento de pensar en esta persona que queremos ayudar. Aquí están los arcángeles, está María, que nos puede ayudar a enviarle amor, a enviarle energía sanadora a su campo áurico. Entonces podemos pedir por familiares, por amigos, por nosotros mismos, si tenemos cualquier problema emocional, si estamos tristes y recibimos esta activación, esta luz dorada de Omega que nos ayuda a trascender y a purificar todo tema emocional. Recibimos esta lluvia purificadora, la enviamos a las personas hemos nombrado. Cada uno de ustedes envía a quien quiere en este momento esa energía de sanación, de amor incondicional, de empatía.
Muy bien. Mientras continuamos recibiendo y enviando a las personas que lo necesitan esta luz sanadora, es un buen momento para recibir el mensaje de los maestros, así que esperamos la primera canalizadora, Mariana. Gracias, buenas tardes. Saludos. Soy vuestro hermano, Adama. Desde el monte Shasta, sean bienvenidos, mis queridos hermanos, en la luz. Y reciban mi invitación y la de nuestra sociedad para recibir un regalo desde las entrañas de esta montaña que es nuestro hogar dimensional, al que ustedes aún no tienen acceso, pero que en el futuro podrán visitar a través de viajes astrales, cuando vuestras conciencias activen nuevamente sus dones. Por el momento los invito a hacer un viaje hacia una de nuestras sagradas cuevas, donde nuestro cristal de jade, de color verde y azul, con tintes negros, está disponible para todos ustedes. Sean bienvenidos y los invito, junto con nuestros hermanos en la ciudad intraterrena, a formar un círculo de luz. No importa el origen, todos somos seres de luz, todos llevamos esencia del Creador dentro de nosotros y formamos parte de un tejido universal. Por lo tanto, hay suficiente luz, suficiente amor y suficiente paz para todos. Tengan a bien percibir el cristal en el centro de este círculo de hermanos que hemos formado entre nosotros y ustedes. Aquellos que por el momento están conscientes de su verdad, que esperamos cada día incrementen su cantidad, su número y su calidad. Por eso les regalamos y les ofrecemos la luz que irradia de esta piedra madre de jade, que para nosotros es fuente de luz, fuente de sanación, generadora de energía. Les pido entonces que perciban este cristal madre en el centro de este círculo que formamos ahora, que esta luz verde azulada empiece a iluminar el lugar donde nos encontramos, este salón donde han sido convocados todos y cada uno de ustedes para recibir aquello que necesitan. Y en este punto, mis queridos hermanos, les pedimos soliciten aquello que sea mejor para su plan álmico, para su ser superior, y entiendan que no siempre lo que es mejor para su yo soy es lo que pretenden desde su ego, desde su persona. Empiecen a comprender que son seres multidimensionales y que tienen mucho más poder del que creen. Entiendan que hay un plan que los envuelve y los une a todos. Por lo tanto, cuando ustedes piden recibir la luz para sanación, para tener más paz, háganlo siempre elevando el deseo hacia el mayor bien para todos y para ustedes también, de acuerdo con su plan divino y respetando la voluntad del yo soy, que es la parte más elevada de ustedes,
aquella que conoce el plan completo, el diseño absoluto y el aprendizaje que cada uno de ustedes tiene a nivel del alma. Deben empezar a comprender y a respetar los contratos álmicos entre cada uno de ustedes y a nivel individual. Todo aquello que atraviesan en sus vidas tiene una connotación de aprendizaje, por más difícil que sea a vuestros ojos. Nosotros desde este lado podemos enviarles luz para que sus conciencias se amplíen, para que su poder arcano se incremente y empiecen a percibir una mayor porción de la verdad, del plan divino. Pero queridos, ningún alma es abandonada. Todas regresamos a la fuente y retornamos nuevamente cuando así lo deseamos. Por lo tanto, respeten el libre albedrío de todos y cada uno de ustedes cuando así desee partir, incluso cuando decide participar de aprendizajes dolorosos. Esto es importante para la nueva era que viene. Cuanto más adopten esta capacidad de desprenderse y de soltar todo aquello que no pueden controlar, más paz tendrán en sus corazones y más confianza en el Creador les dará los nuevos cimientos para poder vivir sin temor, sin sufrimiento y sin separación. Recuerden que todos estos conceptos provienen de la tercera dimensión. Ya no están ahí. Y les hablo a todos y cada uno de ustedes. Ya no están ahí. Por lo tanto, empiecen a cambiar el paradigma. Empiezan a reemplazar viejas creencias, puesto que saben más, conocen más. Empiecen a tener fe en que todo está yendo de manera perfecta. Y mientras reciben esta luz dejada en sus corazones y en sus cuerpos etéricos, sepan que estamos esperando el maravilloso día en que podamos subir a la superficie e interactuar con ustedes. Ese día será muy pronto, porque para nosotros no existe el tiempo. Para nosotros es solo una maravillosa y bendita espera de ver que nuestros hermanos en la tierra finalmente han despertado. Sean todos bendecidos. Yo soy Adama y aquí es un gusto recibirlos. Y así es. Invitamos a Maribel. Hola, buenas tardes. Hola. Saludos, mis queridos. Les saluda al comandante Asta Cheran, comandante de la Confederación Galáctica. Quiero que ustedes sepan de que no están solos. Nosotros estamos monitoreando continuamente el proceso de transición de Gaia. Sé que han pasado por muchas dificultades y aún continúan con esas dificultades. Pero a pesar de todo eso, nosotros estamos muy atentos e incluso hemos interferido en momentos que han sido casi procesos que puede haber estallado una guerra mucho más peligrosa, mucho más dañina. Sepan de todas maneras que en esta guerra que se está viviendo, los que han partido ha sido por propia decisión. Esta fuga masiva que ha habido desde su planeta ha sido cada una de las personas que han partido, ha sido por propia voluntad. Ya que cuando enferman
del virus, comienza un miedo que se apodera de ellos, y ese miedo los invade y hace que se rindan. No sientan miedo, no permita que el miedo los invada, que desde su mente comiencen a decirse términos que ustedes no pueden salir adelante. Cuando ustedes caen en ese miedo, en esa angustia, ya están vencidos. Pero en cambio, cuando ustedes confían en el amor divino del Padre, de la Madre, cuando confían en que todos los seres ascendidos, así como ustedes también son seres ascendidos, son todopoderosos y pueden expulsar todo agente patógeno que quiera invadirlos. Ustedes saben de que conviven día a día con distintos microorganismos que son beneficiosos y que son dañinos. Hay muchos microorganismos de que habitan incluso desde su boca, en su intestino, pero viven en un equilibrio en el cual es una ayuda mutua. Cuando ustedes entran en desequilibrio, cuando su organismo ya baja sus defensas, esos mismos microorganismos que habitan dentro de ustedes pueden volverse patógenos y pueden causar la enfermedad. Pero cuando ustedes están felices, están radiantes, confían en el poder del divino, ustedes se mantienen en una salud completamente equilibrada, balanceada. De esa manera, el organismo de ustedes, que es la fuente en el cual ustedes están habitando para poder tener la experiencia en el planeta Tierra, pueden vivir de manera equilibrada y compartir así también con los otros seres que habitan junto a ustedes. Ustedes irradian luz, aunque no lo sepan, aunque no lo crean, pero crean ustedes que irradian luz, irradian energía de arco iris de distintos colores, y esa energía puede cambiar los lugares donde ustedes van recorriendo. Al entrar en contacto con otra persona, incluso con un animal, también pueden cambiar la energía de la persona o del animal con quien están compartiendo. Crean ustedes que son luz, que pueden transmutar todo lo que ustedes deseen. Nosotros estamos velando por su seguridad. Los invito ahora a que pongan sus manos en su corazón y piensen en esos momentos cuando les dijeron que no eran capaces, que ustedes no tenían el conocimiento o no tenían un coeficiente intelectual que les impedía poder realizar alguna actividad, que no tenían la fuerza física. Piensen todos esos momentos que fueron ustedes castrados, que fueron esculpidos con un cincel muy doloroso que ustedes creyeron que no eran capaces de poder hacer lo que ustedes deseasen. Desde pequeños recibieron información de que ustedes deberían ser parte de una sociedad, ustedes deberían ser unos borregos obedeciendo al resto de la sociedad y cumpliendo todos las actividades que debía realizar los seres en esa sociedad. Ustedes pueden hacer lo que deseen y no piensen de que porque ahora ya son adultos, porque ya están muy crecidos, no lo pueden lograr. Créanlo, ustedes son dioses, son creadores también.
tengan la confianza de que pueden hacer lo que ustedes deseen. Créanlo desde su corazón. Siéntanse empoderados y libérense de todos esos decretos que recibieron, de toda esa información que de una forma los ayudó, pero ahora siéntanse liberados. Les entrego todo el amor y la seguridad, porque nosotros velamos por la seguridad del universo y la seguridad del planeta Tierra. Ya algo peor no ocurrirá. Lo peor ya ocurrió. Así que sientan de que ya el mundo está cambiando. Y ustedes han sido protagonistas de ese cambio, ya que han sostenido todo este tiempo a muchos seres a través de sus meditaciones, a través de sus conversaciones, a través de enviando sus ayudas energéticas, han ayudado de que esta guerra vaya en retroceso. Les hablo con mucho amor, los bendigo y siéntanse siempre protegidos, mis queridos. Un abrazo, los saluda el comandante Ashta Shera. Muchas gracias. Muy bien, estamos dentro de la esfera dorada de luz de Omega recibiendo la sanación personal y es tiempo de que vayamos a hacer nuestra labor de sanadores planetarios, que hagamos nuestra biorrelatividad con nuestra madre Gaia, con nuestro hermoso planeta Tierra. Entonces nos vamos a bilocar. Nos vamos a copiar al anillo de ascensión de la Tierra. El anillo de ascensión es un anillo de luz generado por los maestros ascendidos y es como un anillo de Saturno, está alrededor de la Tierra y sustenta y apoya la bioesfera, el proceso de ascensión personal y planetario. Entonces nos vamos a bilocar al anillo de ascensión. Voy a contar hasta tres, con todos los maestros del Triángulo Sagrado, se van a venir todos con nosotros al anillo de ascensión. Cuento, uno, dos, tres. Y ya estamos flotando en la hermosa luz blanca y dorada del anillo de ascensión. Podemos mirar por un momentito a Gaia con sus océanos azules, sus nubes blancas, los continentes marrones, la joya azul del universo. Entonces vamos a hacer la sanación planetaria. Para ello vamos a elevar los 12 cristales etéricos arturianos que salen de sus valles, de sus volcanes, de sus lagos y se acomodan aquí arriba del anillo de ascensión, formando un mandala, un círculo de cristales, de 12 cristales. Estos cristales son enormes, miden como 100 kilómetros de diámetro, enormes. Tenemos aquí 12 enormes cristales formando un mandala de luz. Vamos a conectar los cristales con las 51 ciudades planetarias de luz, con las 14 reservas oceánicas de luz, que son portales a la quinta dimensión, que son lugares sagrados en la Tierra, que vibran en una frecuencia elevada de quinta dimensión, y que siguiendo la explicación de la sanación holográfica, que dice que una parte puede influenciar al todo. Entonces, al sanar una parte del océano, al sanar una parte del continente, estamos sanando todo el océano, estamos sanando toda la Tierra. Entonces, tenemos
el mandala de cristales, conectado con las ciudades de luz, conectado con las reservas oceánicas de luz. Ahora vamos a traer las luces sanadoras al mandala de cristal. Vamos a traer al norte del mandala esta luz familiar, conocida, que es la luz cuántica de Omega, la misma que estamos recibiendo en la sanación personal en Arcturus. Entonces la luz de Omega enciende el norte del mandala, tiñendo todo el mandala de luz de Omega. Hacia el sur del mandala vamos a traer la luz azulada de sanación arturiana, que enciende el sur del mandala. Hacia el este del mandala del planeta vamos a traer la luz rosada del amor divino, y al oeste del mandala vamos a traer la luz de Dios. Estas luces se unifican entre sí, se funden y dan lugar a una luminosidad arcoíris que está pulsando en el mandala de cristales. Y desde ahí vamos a enviar esa luz arcoíris potenciada, empoderada, fundida con otras luces de quinta dimensión. Vamos a pedirle a las chamanas sanadoras planetarias que reciban esta luz arcoíris con un potencial altamente sanador, para poder enviar al corazón de Gaia esta luminosidad arcoíris. Entonces invocamos sobre el polo norte de la Tierra, el chakra corona de la Tierra, la Madre Divina. Sobre el polo sur, mujer ternero de búfalo blanco. Sobre el este del planeta, mujer medicina, águila blanca. Y sobre el oeste del planeta, mujer espíritu de fuego. Y enviamos 4 haces de luz arcoíris al corazón de cada una de las chamanas, que recibe en su corazón esta luz, la integra y toca la tierra y transfiere con su mano derecha esta luz arcoíris, que entra en los minerales, viaja por las cuevas subterráneas y llega al corazón cristalino de Gaia y envuelve el corazón de Gaia en esta luz arcoíris, que hace que transmute el corazón de Gaia. Gaia recibe esta luz, la integra en el núcleo de la Tierra, inmediatamente la proyecta hacia la superficie, encendiendo los meridianos y paralelos de luz de la Tierra de una luminosidad arcoíris. Entonces observamos esta luz arcoíris encendiendo meridianos y paralelos en el planeta, señal de que Gaia ha recibido esta luz en su seno, en su centro, en su núcleo, en su corazón. Toda la Tierra iluminada en los meridianos y paralelos, hemos completado nuestro trabajo. Y ahora, para finalizar, vamos a realizar la comunicación telepática y amorosa con el espíritu de la Tierra. Le vamos a transmitir el amor incondicional. Y nos vamos a dirigir a la Madre Tierra telepáticamente, amorosamente, a pedirle disculpas, a ofrecerle nuestro amor, a pedirle que nos acompañe en este proceso de ascensión personal y planetaria. Vamos a ascender con nuestra madre. No podemos ascender sin nuestra madre. Es parte del proceso. Entonces aprovechamos este momento para comunicarnos en silencio, telepáticamente, cada uno con sus propias palabras, con este espíritu viviente, este planeta que vive, que tiene un espíritu, que nos está escuchando ahora, y como buena madre está siempre atenta a recibir el reconocimiento y el amor de sus hijos. Así que ahora mismo
nos comunicamos silenciosa y telepáticamente con nuestra Madre Tierra. Y hablamos con ella, nos escucha. Y ahora nos unimos con el espíritu de la tierra, nos fundimos en este amor con el corazón de Gaia, con el corazón de todas las semillas estelares, nos fundimos en este amor incondicional en donde todos los participantes de esta meditación encuentran el empoderamiento. Sube nuestro poder arcano, los cristales ayudan a magnificar nuestros pensamientos de amor, de sanación, de cuidado, de respeto, de justicia, para un planeta mejor, para una sociedad más justa, más sabia, más consciente, más iluminada. Bien, vamos a dejar todo como está durante una semana hasta el próximo domingo, que retomaremos la sanación planetaria y haremos un nuevo ejercicio. Mientras tanto, vamos a dejar todo como está, los cristales en mandala, las luces fusionándose en el mandala, las chamanas transfiriendo la luz del amor a la tierra, y vamos a dejar todo como está. Se está nutriendo el amor incondicional de Gaia y nos vamos a regresar al templo de cristal de Arcturus, a la esfera dorada de Omega, donde estábamos recibiendo nuestra sanación personal. Cuento 1, 2, 3 y ya estamos de vuelta en la esfera, en un estado más profundo que cuando nos fuimos a hacer la biorrelatividad, ya que estuvimos existiendo simultáneamente en los dos lugares, en los dos sitios, y ahora regresamos a la sanación personal. Dejamos que la luz de Omega haga otra llovida de luz, gotitas y filamentos de luz que continúan lloviendo en nuestro campo áurico, purificando, preparándonos para aumentar nuestra frecuencia vibratoria lo máximo posible. Muy bien, hemos cumplido la tarea de hoy. Hemos sido sanadores planetarios, hemos sido sanadores personales, nos hemos sanado a nosotros mismos y al planeta. Con mucho agradecimiento a los maestros ascendidos, a todos los que participan en esta meditación, nos vamos a preparar para regresar al cuerpo físico en la tercera dimensión. Vamos a quedarnos un par de minutitos en profunda meditación, agradeciendo.
Muy bien. Entonces ahora nos vamos a preparar para regresar al cuerpo físico. Notamos que la lluvia de luz de Omega empieza a retirarse de dentro de la esfera. Se empieza a retirar completamente. Vamos percibiendo que la misma esfera se va deshaciendo de abajo hacia arriba y lentamente va desapareciendo. Vamos a flotar al corredor de luz y a proyectarnos de vuelta con la energía del pensamiento, y vamos a proyectarnos de vuelta al cuerpo físico, y vamos a hacer la pausa de siempre 1.5 metros por encima del cuerpo físico. Entonces nos preparamos para proyectarnos por el corredor de luz. Voy a contar hasta 3, cuento 1, 2, 3, y ya estamos flotando 1.5 metros por encima del cuerpo físico. Miramos el cordón plateado que nos une al cuerpo físico y hacemos una breve pausa para alinear los cuerpos interiores que han sido reparados, sanados, purificados. Entonces le damos un momento que todo esto se alinee antes de entrar al cuerpo físico, que toda esta reparación se integre. Y ahora sí entramos al cuerpo físico. Y ahora vamos a transferir del aura etérica al aura física estas activaciones recibidas del cuerpo emocional etérico al emocional físico. Transferimos la sanación, la transmutación de traumas y shocks emocionales del pasado. Transferimos del cuerpo mental etérico al mental físico todas las creencias que hemos eliminado para abrirnos a encontrarnos con lo nuevo. Todo transferido al cuerpo etérico, del cuerpo etérico al cuerpo físico, todo transferido al cuerpo físico, que quede enraizado en el cuerpo físico la alta frecuencia vibratoria de la quinta dimensión, que se transmite a las moléculas, a los átomos del cuerpo físico, que reciben esta inyección de frecuencia de quinta dimensión y eleva la frecuencia de todo el cuerpo físico. Muy bien, todo en su sitio, y ahora sí los llamo con los 3 gongs. Y vamos regresando ya al cuerpo físico. Y les quiero dar el agradecimiento por participar en estos encuentros. Sin ustedes esto no es posible. Muchas gracias por ser sanadores planetarios una vez más. Y vamos continuando. Taller del Homo Sapiens al Homo Omega. Imparte David K. Miller. El próximo paso en la evolución de la humanidad. ¿Cómo transformarnos en hombre y mujer Omega? Haz parte de los grandes cambios en la genética y conciencia humana hacia la quinta dimensión. David K. Miller, canalizando a Juliano, maestro arturiano, explicará en detalle ejercicios y meditaciones para integrar en nuestra vida este nuevo diseño humano que poblará la nueva Tierra. Sábado 3 de julio, 3 p.m. Arizona, 5 p.m. hora Colombia, México, Perú, 6 p.m. Chile, 7 p.m. Argentina, 12 p.m. España. Te esperamos.
informes e inscripciones, puedes comunicarte al email concienciacosmica2@yahoo.com o al WhatsApp +57 321 38 96 518.